Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, como todos los lunes, en el programa Diálogo entre Mujeres. Este programa lo impulsa la licenciada Mirna López Torres, regidora de Derechos Humanos y de Igualdad de Género del municipio de Oaxaca de Juárez. La tarde de hoy, el tema a desarrollar es Construyendo en Igualdad. Por ello tenemos a cuatro grandes invitadas. Por consiguiente, les voy a presentar. En primer lugar, me gustaría presentar a María Dolores Calderón Monterrubio, arquitecta de profesión. Por tal motivo, ha sido dibujante en la constructora Espíndola SADCB, supervisora de obras en la construcción Rembax SADCB y copropietaria de la empresa Servicios en la Construcción con trabajos de remodelación, decoración y acabados con obra dentro y fuera de la ciudad. Ella es militante del Partido Acción Nacional, donde ha tenido el cargo de secretaria de Promoción Política de la Mujer. Muy buenas tardes, María Dolores, y bienvenida. También queremos presentar, nos acompaña la Hola, buenas licenciada. tardes. Gracias. Nos acompaña también la licenciada Cruzita Cárdenas Ortega. Ella es licenciada en Administración, maestra en Administración. Ella es fundadora de Avitza Edificadores SADCB, es empresaria del ramo de la construcción con una experiencia de 17 años. Actualmente, ella es presidenta del Consorcio de Mujeres Constructoras. Bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Quisiera también presentarles a la ingeniera Carolina Jessica López González. Ella es ingeniera civil de profesión, máster en dirección y administración de empresas, es directora responsable de obra, quien en el año 2020 recibió la distinción de la mujer oaxaqueña Antonia Labastida de la Lanza por parte del municipio de Oaxaca de Juárez. Así también, ese mismo año, se le otorgó la presea Youth Awards 2030 Voces de América. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias. Me gustaría también presentar a Isaura Janet Granada Ordóñez, fundadora y presidenta de OMEC, primera organización de mujeres empresarias en el ramo de la construcción en el estado de Oaxaca, asociación fundada en el año de 2017. Es también directora general del corporativo Salso SADCB. En el año 2019 fue reconocida con el reconocimiento de Ángela Jiménez el día 8 de marzo por el municipio de Oaxaca de Juárez. Bienvenida. Buenas tardes a todas, un gusto saludarlas. Muchas gracias. Y para moderar este programa, les dejo con la grata presencia de la amiga de todas y todos ustedes, Mirna López Torres, regidora de Derechos Humanos y de Igualdad de Género del municipio de Oaxaca de Juárez. Adelante, regidora. Gracias, Noemí, gracias por ya darle la introducción y darle pues la celeridad a este programa. Y bien, pues como ya lo ha citado Noemí, esta tarde de Diálogos entre Mujeres, pues el tema que abordaremos hoy es precisamente construyendo en igualdad, y con el objetivo de visibilizar a las mujeres que están incorporando la perspectiva de género en el área de la construcción, una área que habitualmente pues se ha generado y se ha etiquetado en el común de los órdenes, se traía siempre pensado que era espacios destinados solo para hombres. Hoy, con nuestras invitadas de lujo, como ya lo había citado Emani, pues tenemos esa oportunidad primero de conocer a muchas de ellas por su trabajo, por los retos que han enfrentado. Y si bien se ha hecho una pequeña semblanza, y digo pequeña porque en realidad el currículum que presentan hoy nuestras amigas, nuestras invitadas en esta tarde de diálogos es muy amplio, es mucho el trabajo que traen de su vida personal, profesional, y pues bueno, también lo que han aportado y generado precisamente dentro de esta área. Y pues bueno, la participación el día de hoy se va a tomar
pues muchas de ellas han tenido, no solo en esta parte profesional, si bien pensamos que únicamente las arquitectas o las decoradoras son las que entran en este tema de la construcción, porque así todavía nos comparten algunas ideas, personas en algunas agencias, pues bueno, también vemos que la realidad es distinta. Hay muchas mujeres en la ingeniería, en diversas ramas, ingeniería civil y demás. Y bueno, hoy tenemos dentro de nuestras invitadas, pues ingenieras, arquitectas, licenciadas en administración de empresas, las cuales pues en su momento también han tenido estos retos. Pero bueno, para no extenderme más y poder darnos esta tarde la oportunidad de escuchar, conocer los retos a los que ellas se han enfrentado, pero sobre todo que a través de lo que hoy nos compartan, pues inspiren a más mujeres, motiven a más mujeres y pues demuestren que en la medida que nosotros nos vamos reconociendo, en la medida que vamos generando este trabajo, estas redes y pues todo lo que cada una va enfrentando, pues vamos generando y vamos permitiendo que este trabajo se visibilice, pero también conocer a lo que se han enfrentado. Entonces hoy, más allá de un tema con una perspectiva de querer saber en lo particular, en sus áreas y lo que se han generado y que nos den definiciones de lo que pueda hacer la arquitectura, las obras y los métodos y las formas profesionales en que las puedan llevar, nos interesa abordarlo desde este tema de igualdad, desde este tema donde las mujeres han tenido retos, han sufrido, han tenido éxito, reconocimientos. Igual para algunas es más fácil que otras, pero eso va a ser lo importante y lo enriquecedor de esa tarde. Así es que no me extiendo más y pues bueno, le doy la bienvenida a la ingeniera Carolina Jessica López González, que ya la habían presentado, a la arquitecta Dolores Calderón, María Dolores Calderón Arias, a la licenciada Cruzita Cárdenas Ortega y a la licenciada Janet Granados Ordóñez. Pues gracias, gracias por su tiempo y gracias por darnos esta oportunidad hoy de coincidir y pues bueno, destacar también que aquí dentro de nuestras invitadas tenemos a dos de nuestras galardonadas, 2019-2020, y el próximo 8 de marzo estaremos también invitando y abriendo la convocatoria para poder tener en el 2021 pues una galardonada más o más galardonadas que puedan seguir apuntalando y haciendo esta brecha para que más mujeres puedan llegar a estos caminos de igualdad. Y bueno, procedemos a iniciar esta tarde de diálogos con pues la oportunidad de que en su momento cada una pueda presentarse, pero sobre todo dar inicio a una pregunta que es clave para el desarrollo de este programa, y es, ¿qué ha significado para ustedes ingresar a la rama de la construcción? Y en este sentido, pues bueno, vamos a escuchar, porque cada una tuvo un reto, tuvo algo que le tocó abordar, algo en lo que se tuvo que enfrentar, y en ese sentido estaríamos dándole en primer lugar la palabra a nuestra arquitecta María Dolores Calderón Monterrubio. Así es que, adelante arquitecta, buenas tardes, bienvenida, y pues siempre es un gusto escucharla a mí. Muchísimas gracias a todos y a quienes nos estén viendo por Facebook y por todas las plataformas que a veces podemos pescar en esta modalidad ahora de quedarse en casa. Híjole, pues la verdad es que me he encontrado con varias situaciones que ahora me parecen divertidas. En su momento, como el hecho de que de un albañil un día no presentarse a trabajar y decir porque él nunca lo habían mandado las viejas. Así literal, eso fue lo que dijo. Y se fue, o sea, nada más aguantó 2 días, al tercero abandonó el trabajo. Y eso realmente para mí fue un reto porque entendí que era complicado para ellos aceptar que una mujer los mandara. Sin embargo, yo tengo trabajando con mi empresa más de 30 años y mis albañiles, mis electricistas, mis plomeros. Entonces, para mí, más que reto, ha significado esa buena forma de poder trabajar en equipo con los varones y que entiendan que la única diferencia que tenemos con el hecho de ser mujeres es que somos más perfeccionistas, más detallistas, cuidamos más el dinero de nuestros clientes, porque nos habíamos encontrado con que muchos clientes nos decían, es que el arquitecto que estuvo se fue con mi dinero, el sábado llegaba borracho. Entonces, para mí fue así como poder ver que como era la construcción,
Y la verdad es que estoy feliz por eso, porque pues eso es lo que estudié. Y normalmente, digo, muchas de ustedes saben que la mayoría de las mujeres que estudiamos arquitectura, no todas podemos ejercer. Felizmente yo lo he podido hacer con el mismo equipo todo este tiempo. Mi socia y yo tenemos una empresa que de servicios en la construcción, ahora se llama CEA Arquitectas, Arquitectas Calderón y Arias. Y realmente, créanme que no es un reto trabajarle a todo mundo, que las mujeres juntas podemos hacer maravillas. Y alguna vez como secretaria de Promoción Política de la Mujer lo dije, le da mucho miedo a los varones vernos juntas, pero porque podemos hacer cosas tan maravillosas. Y si no, evoquen nada más el baile de la flor de piña y van a ver que las mujeres juntas hacemos maravillas. Eso es un claro ejemplo de por qué muchas veces el temor de los varones a que las mujeres nos inmiscuyamos tanto en el reto de la construcción también. Gracias, pues es muy, muy importante esta respuesta, sobre todo porque esta tarde pues están conectadas muchas jóvenes que están decidiendo en este momento qué van a estudiar, qué van a tomar como carrera, y pues bueno, ya no tenemos esos mitos de que solo el tema de la construcción, las ingenierías, toda esta parte es un esquema únicamente para hombres, y donde decían, es que es este... le gusta el desorden y demás, y pues no llegaban a aplicar esta parte de la carrera. Y pues bueno, hoy le estaremos preguntando a una de nuestras participantes, a la licenciada Janet Granados Ordóñez, quien es presidenta de la Organización de Mujeres Empresarias y Constructoras. Y pues bueno, aquí Janet sería muy importante para nosotros escuchar, porque no necesariamente, o sea, es esta parte de la construcción, sino más bien lo que implica también el tema administrativo y lo que lleva a estos retos de la construcción. No sé si nos puedas compartir qué ha significado para ti ingresar a esta rama de la construcción. Pues, primeramente, gracias, querida Mirna, por esta oportunidad de permitirnos participar con toda tu audiencia, a todas ustedes que están aquí presentes también, a todas las invitadas, muchas gracias por estar hoy participando en estos diálogos que son tan importantes para enaltecer el trabajo que estamos haciendo en este sector tan importante, ¿no? Quiero destacar que para mí ha significado muchísimo el trabajar en el área de la construcción. Hace 4 años ya que comencé a fundar, comencé un sueño prácticamente que era fundar una organización. Y esto nace a raíz de la, prácticamente de las circunstancias que me iba poniendo la vida. Yo soy licenciada en administración de empresas, no tenía en ese momento la necesidad de trabajar realmente en la empresa familiar a la que hoy represento un poco más. Hoy soy directora general del área, en donde tomo ya decisiones, pero me costó muchísimo, muchísimo el decidir meterme a este sector en donde estaba muy peleado, muy direccionado. Y pues bueno, yo me siento muy contenta porque a raíz de la constitución de AMEC hice una participación muy importante en donde comencé a aperturar brecha en este sector tan, tan direccionado para los varones, ¿no? Hoy en día hemos logrado muchas cosas. Creo que la mujer tenemos la capacidad de hacer más, de demostrar que tenemos la capacidad no solamente de hacer cambios financieros, demostrar también la capacidad de trabajo, el cumplimiento, la confianza y esa sororidad que tenemos también de trabajar conjuntamente entre mujeres y con hombres, ¿no? Hace mucho tiempo que comienzo con este pequeño, pues, se puede decir proyecto, que cada día está más, más y más creciendo. Me encontré en las circunstancias de que haciendo trámites en la Secretaría SCT, bien conocida de aquí del estado de Oaxaca, me encontraba con arquitectas ingenieras de profesión y ellas mismas se quejaban de la constante corrupción que había dentro de las organizaciones o de las agrupaciones o entidades que nos representan por la falta de oportunidades que se han siempre
permitido, ¿no?, hacia las mujeres. Entonces, es ahí cuando yo dije, ¿por qué? ¿Por qué siempre las mujeres que son arquitectas, ingenieras, tienen que estar dentro nada más de una empresa en donde sean simplemente subordinadas? ¿Por qué si tienes la carrera, por qué no ejercerla? Y tú, finalmente, poner y constituir tu empresa, llevarla al frente. Pero ¿sabes qué? Encontraron mucho miedo de parte de las mujeres. Entonces, es ahí cuando yo empecé a aperturar un poquito más el panorama, la visión, y comencé a crear ideas. Y dije, esto no puede seguir así. Tenemos que unirnos y buscar más espacios, abrir brecha, y no nada más en el sentido de estar como siempre nos tienen catalogados, ¿no? Con el simple hecho de decir que las mujeres no tenemos la capacidad, que las mujeres somos grilleras, que no sabemos cumplir, que no sabemos trabajar. Entonces dije, pues vamos a demostrarles que sí se puede, ¿no? Entonces, te voy a ser sincera, dentro de este pequeño trayecto de consolidar OMEC, pues obviamente me he encontrado muchas cosas, ¿no? Estas cosas que me han hecho crecer cada día más, que también dentro de esto, mi esposo ha sido partícipe y un hombre muy importante, pieza clave, yo creo que también dentro de la relación del aprendizaje que he tenido en el área de la construcción. Un día me encuentro a una mujer, increíblemente, y me dice, ¿tú qué haces en el área de la construcción si tú no eres una arquitecta ingeniera? Y desde ahí estamos mal, desde ahí donde nosotras mismas nos estamos poniendo el pie, ¿no? Yo quiero cerrar, digo, podría contar mucho más, quiero cerrar comenzando diciendo que para mí ha sido una parte formidable el tener esta participación, el ser ejemplo de muchas mujeres, porque hoy en día no nada más las estamos apoyando en el área de la construcción. Les estamos brindando aquellas herramientas que las hacen pulir ese empoderamiento que traemos nato. Es cuanto. Gracias, gracias a licenciada Janet Granados Ordóñez. Y pues parte de lo que se va planteando y qué importante es destacarlo. A veces nos da trabajo, muchas veces reconocernos nosotras mismas los retos que hemos tenido, lo que nos hemos enfrentado, pero sobre todo hoy que estamos hablando en un tema, una rama que es pues muy, muy diseñada para un esquema masculino. Y pues bueno, dentro de esto, hoy en nuestro Día Naranja, que hay que destacar también que el día de hoy es nuestro 25 de cada mes, realizamos y tenemos acciones, pues bueno, dentro de todas estas acciones han sido el reconocimiento al trabajo de muchas. Y hoy pues le cedemos la palabra a la ingeniera Carolina Jessica López González, quien pues el año pasado como mujer oaxaqueña recibe este reconocimiento Antonio Labastida de la Lanza. Y pues bueno, qué mejor que ella que nos comparta como ingeniera, o sea, esta situación, qué es lo que ella se enfrenta, qué es a lo que ella significa, qué significa entrar a esta rama de la construcción, o bueno, desde qué perspectiva, desde qué ángulo le está tocando a ella enfrentarlo. Adelante, ingeniera. Muchas gracias, licenciada Mirna, primero por la invitación nuevamente, igual a todo su hermoso equipo de trabajo, a todas las personas, los internautas que ahorita nos están viendo en esta transmisión, agradecerles que estén escuchando estas voces que desde su perspectiva nos están contando cómo están viviendo sus puntos de vista, ¿no? Creo que lo más importante y lo más bonito es eso, poder escuchar la historia de cada una, aunque tal vez no seamos ingenieras o arquitectas, para poder mejorar y ser mejores personas, una, y poder cambiar las ideas. Creo que por ahí se empieza. Y hacer lazos y equipos para unirnos cada vez más. Te puedo comentar que, bueno, después de ganar el galardón que me fue otorgado de Antonia Labastida de la Lanza, bueno, tengo varios recuerdos, ¿no? Pero te puedo decir que el 0.7% son las mujeres que en el sector de la construcción ejercen y un 15.3% son hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que pues realmente el hecho de salir a ejercer la carrera, no todas llegamos a ejercer por todas estas cuestiones e historias que estamos escuchando en este momento.
también en el sector de la construcción, hablando específicamente de ingenierías, el Servicio Nacional del Empleo, de acuerdo a la tendencia del empleo profesional tomada en el primer trimestre del año 2020, nos dice que el 80.3% son hombres y el 19.7% somos mujeres que estamos laborando y ejerciendo en el área de la construcción. Si vemos las estadísticas, realmente somos muy pocas, y estas charlas, poder transmitir, nos ayuda a poder crecer y ingresar en estos sectores. Les puedo decir que ingresar en este sector no es fácil, porque uno se abre camino a través de conocimiento, como ya lo han compartido algunas de las compañeras del PAN. En mi caso, te puedo comentar que no solo has tenido que ser conocimiento, el hecho de que me vean joven también ha sido una cuestión, ¿no?, que se tome en cuenta. Una mujer ingeniera, joven, ejerciendo en la obra, pues con los maestros, con incluso los mismos profesionistas, no ha sido una historia fácil. Afortunadamente, mi padre es ingeniero civil y él ha sabido transmitirme toda su trayectoria, que son más de 40 años de experiencia, en donde, pues, con el apoyo de él he podido hacer mucho mejor las cosas. Hacer lazos sin importar género es lo más importante desde mi punto de vista, ¿no? Al igual te puedo comentar que, como decía la compañera, he escuchado a mismas ingenieras decir, bueno, es que tú estás muy joven, yo tengo la experiencia, pues tal vez tu opinión no sea tan cierta, ¿no? Pero no creo que sea en ese sentido. Más bien creo que que vamos avanzando, porque aunque en las estadísticas nos dicen que somos pocas, también dicen que cuando una mujer elige estudiar una ingeniería, por justamente al ingresar en un campo de hombres, lo piensa más y son las que más se titulan y las que más llegan al campo. Entonces, eso me da esperanza, estar en paneles como estos transmitiendo mi experiencia, me hace saber que puedo llegar a más personas y pueden escuchar mi perspectiva y tal vez inspirarse y coincidir y que nos sigan y hacer lazos. Eso sería, es cuanto. Gracias. Gracias, ingeniera Carolina. Y pues la verdad, hoy que muy puntual nos compartes no solo el tema de las estadísticas, porque eso nos da también una visión de cómo se está entendiendo esta incorporación de las mujeres dentro de todos estos espacios, esta parte histórica que es tan necesaria, donde todas nos ayudemos unas a otras, pero sobre todo algo muy bonito y sobre todo para quien esté en este momento, dentro de nuestras juventudes, que le esté apostando a llevar una ingeniería, lo esté teniendo, pues qué alentador saber esta parte que tú compartes, no solo con la experiencia que recibes o que te comparte tu padre, sino en este sentido de decir que se titulan con esa visión de decir que los retos fueron grandes y los ponen en práctica. Entonces, pues algo muy importante. Y pues bueno, hoy para no atrasar ni entorpecer tanto la actividad que venimos realizando, pues le damos la bienvenida a la licenciada Cruzita Cárdenas Ortega, quien es la presidenta del Consorcio de Mujeres Constructoras y quien hoy sin duda, ella dentro de lo que le ha tocado vivir y generar, pues podrá también dar testimonio de esta parte de los retos que representa a lo que se enfrenta, pero en su momento en una área tan compleja que es tan amplia, pero que a la vez se llega a acotar tanto para que las mujeres puedan incursionar, participar y hacer visible ese trabajo. Así es que, pues, adelante, licenciada Cruzita, hoy en esta tarde de diálogos, ¿qué ha significado para usted ingresar a la rama de la construcción? ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por permitirme estar en este espacio. Bueno, como efectivamente usted lo dice, yo soy licenciada en administración y pues sí, de manera brutal, fue para mí un reto bien complicado y pues con muchas satisfacciones también en mi vida personal, porque para empezar tenía que convencer primero al de la casa, que es mi esposo, porque mi esposo es arquitecto, tiene una maestría en la construcción, y pues bueno, primero tenía que convencer a él de que sí podía, ¿no? Y que esto era lo que yo quería hacer.
Entonces, pues sí fue un reto bastante difícil incursionar aquí con los caballeros, pero hasta ahorita, hasta el momento, me siento muy contenta, me siento muy satisfecha, porque los resultados han sido muy, muy buenos. Pues sí, hay algunos tropiezos por ahí, ¿no? Con el caballero, como comentaba la arquitecta Dolores, ¿no? Sí, cuando te presentas y llegas, ¿y cómo? Pues se va a caer la casa si usted entra aquí, ¿no? Porque aquí no pueden entrar las damas con este giro. Pero todo hasta ahorita muy, de mucha satisfacción. La tramitología también, ahí es donde me he encontrado un poquito más de, pues de frenos, podríamos llamarlo, porque sí, en la tramitología, donde, pues, ¿cómo? Que tú vienes aquí a ofrecerme tus trabajos, a ofrecerme de que, pues, me vas a poder construir mis viviendas, o que me vas a hacer un puente, o que X, ¿no? Trabajo, que X contrato, ¿no? Que puedas obtener. Pero me ha dado resultados, ¿no? Prueba de ello que ahorita pues tengo más o menos 17 años administrando mi empresa, porque esta empresa pues yo la fundé. Y bueno, mis resultados han sido muy satisfactorios. Sí tengo puntos negativos por ahí también, ¿no? Que pues con los colaboradores de campo, porque también pues en el área administrativa, pues con los arquitectos, con los ingenieros, también he tratado también de incursionar con ellos, de estar con ellos, pero donde es un poquito complicado es en campo, ¿no? En campo, donde tienes que estar ahí con el albañil, donde tienes que estar con los peones, pero en general la satisfacción en lo personal, me siento muy contenta de incursionar en este giro y pues seguirlo haciendo, ¿no? Hasta que pues, Dios me diga hasta aquí. Muchas gracias. Gracias, licenciada Cruzita. Y pues bueno, preguntarle a la arquitecta Calderón, ¿qué ha sido lo más difícil de afrontar en esta área laboral? Adelante, arquitecta. Bueno, fíjate que más que difícil es el hecho de ver que la gente que trabaja contigo no se compromete tanto. El plomero que te dice que va a llegar lunes y llega miércoles, el carpintero que te va a entregar las puertas lunes y que las entrega el siguiente el lunes, que perdió la lista de material o perdió el cheque y viene con que, oiga, repóngame el cheque. O sea, más bien es el que muchas veces esa gente que trabaja contigo, al ser informal como parte de la idiosincrasia del mexicano, te haga quedar mal. Eso es con lo que sí me he encontrado y que realmente hizo que yo en un momento dijera, yo creo que me voy a dedicar a otra cosa, porque estar lidiando con los trabajadores es la muerte. Pero también encuentras a gente muy comprometida con su trabajo. He aprendido mucho que, por ejemplo, al cerrajero, es un señor que le encanta su trabajo, lo conozco desde chamaco, y si le digo, ¿sabes qué? Que a un cliente se le atoró la puerta de su closet, puede decir, sí, aquí, en media hora estoy ahí y en media hora llega. Pero la mayoría te encuentras con que son muy informales, muy incumplidos. El maestro de obra con el que tengo muchísimos años de trabajar, cuando se iba de fiesta, por eso le tengo mucho respeto y mucho aprecio, él fue, y cuando se iba de parranda llegaba el lunes y me decía, Arqui, ¿me deja que le ponga trabajo a los muchachos y me voy porque realmente todavía estoy borracho? Bueno, maestro Martín, pues hágalo. Entonces les explicaba y se iba, y al otro día ya llegaba muy fresco, pero era de las pocas gentes así de comprometida. En cambio, muchos decían, ay, no, pues es la arquitecta, hay que me esperen. Y yo soy, o sea, yo lo reconozco, soy muy exigente y cuido mucho los detalles, lo que decía ahorita la licenciada Cruzita. Yo soy de las de y estar en la obra y está chueco, no arquitecta, está chueco. A ver, tráigase su niveleta, tráigase su plomo y lo checamos. Oiga, pero es que solo son tres líneas, que están chuecas. Y que yo las pude ver. Entonces, sí, yo sé que soy muy exigente y eso me hace que tenga un poquito más de problemas para aceptar que sean tan informales los demás trabajadores de la obra. Pero a todo se adapta uno. Y digo, son tantos años que ya me conocen el modo de trabajar y ya está, dicen, no, es que si lo va a venir a checar la arquitecta Calderón, mejor sí, en esa parte creo que es
con lo único que de repente sí me siento medio frustrada. Pero pasado de ahí, mientras llegues a un terreno que lo encuentras sin nada y lo dejas con una casa terminada, con un departamento, o una casa que se veía que ya no tenía manera de repararse, y la regresas modificada, la verdad es que es una satisfacción enorme y te deja un muy agradable sabor de boca. Esto sería, Mirna, con lo que me he encontrado. Gracias, arquitecta. Y pues bueno, en este sentido, escuchar a los retos o qué ha sido lo más difícil afrontar en esta área laboral. Licenciada Janet, por favor. Sí, mira, Mirna, para nosotros, bueno, en lo personal ha sido lo más difícil el seguir lidiando con la falta de oportunidades en la cuestión de las licitaciones, la falta de cumplimiento al que se respeten cuando nosotras tenemos esa oportunidad de participar y llegar a un buen puntaje, no se respeta. Al mismo tiempo, pues, que se siga el tema de la transparencia, ¿no? Hemos estado siempre, pues, pidiendo con las instancias que se respete y que se vea la transparencia. Pero, bueno, nos queda claro que es algo por lo que tenemos que seguir luchando. Y hoy en día te puedo decir que sí se ha minimizado a raíz de que ven la participación más constante de las mujeres y que estamos pisándole los talones, ¿no? Que estamos vigilando, que estamos hoy alzando la voz y que hoy no nos estamos dejando para aperturarnos más espacios. Y otra de los puntos a los que pues también me he enfrentado un poquito de dificultad es la falta de credibilidad, ¿no? La falta de la credibilidad de que las mujeres podemos negociar, podemos hacer una obra, podemos tener en tiempo y forma el cumplimiento y asimismo el que nos brinden esa oportunidad. Yo siempre les he dicho, si tú no nos brindas una oportunidad, ¿cómo quieres saber y realmente cómo estamos trabajando, ¿no? Yo creo que nuestra mejor carta de recomendación va a ser nuestro trabajo siempre. Entonces, lo que seguimos pidiendo es oportunidades. Hoy en día, creo que hemos logrado que nos han aperturado más espacios los mismos empresarios que son varones, que han creído desde el movimiento que empezamos a hacer, y entonces ellos mismos nos empiezan a decir, oye, qué impresionante, ¿no? Yo no sabía que había tantas mujeres que se dedicaban a estar al frente de sus negocios, a toda esa cadena de proveeduría, de servicios que manejamos, incluso, ¿no?, el ver que tenemos mujeres ladrilleras hoy en día que están trabajando de día a noche, ¿no? No nada más en el área administrativa, están también ahí con sus palas, haciendo la labor fuerte. Claro que sí necesitamos el trabajo de los varones, el apoyo, y aquí es donde tenemos que también nosotras como mujeres el destacar que su participación conjunta es muy importante, ¿no? Que podemos hacer esa sinergia, ese buen equipo, y que muchas de nosotras, al igual, ¿no?, que salimos de una reunión muy arregladas, de repente nos dicen, oye, ¿puedes venir a ver una cotización? ¿Nos puedes venir a dar una obra o puedes venir a dar un recorrido? Y te agarran deprisa, ¿no? Entonces, es que muchas veces traemos los tenis ahí en la camioneta, en el carro, y pues nos lo ponemos y ahí vas arreglada. Entonces, ¿qué te dicen? Oye, ¿y así trabajas? No, pues tú no eres arquitecta, ingeniera. Y le digo, pues ni soy ni arquitecta ni ingeniera, ¿no? Soy licenciada y pues eso no me demerita la capacidad del que si no me ves ahorita con un casco, un pantalón, pues no pueda yo darte y brindarte el servicio que me estás pidiendo, ¿no? Atrás de nosotras también tenemos y a un lado a un equipo muy importante que nos respalda, un equipo técnico, el cual nos está apoyando constantemente con nuestro trabajo. Es por eso que, bueno, yo te puedo decir que dificultades siempre van a haber, pero nosotras tenemos mucha capacidad para brindar herramientas y buscar métodos para innovar y estar ahorita minimizando esta falta de oportunidades. Es cuanto, amiga. Gracias, licenciada Janet. Y pues muy importante lo que dice y lo que nos van destacando efectivamente en esta pregunta, pues ha sido difícil para muchos, pero más bien estos retos que nos toca afrontar en forma laboral, y pues qué mejor que la
nuestra ingeniera que el día de hoy nos acompaña, Carolina, pues nos comparta y nos diga si para ella han sido estos retos o igual la juventud, como dicen algunos, has permitido que se sortee esto, ¿no? Será un tema como tal que nos gustaría escucharte, Carolina. Muchas gracias por la palabra. Mira, yo creo que cuando uno egresa de la universidad, el primer reto al que se enfrenta es la juventud y la búsqueda de una oportunidad de trabajo. Yo creo que muchos hemos vivido esa parte. Te puedo comentar que en esta área sí es un poco más complicado por las estadísticas que ya te había compartido. En el ámbito profesional creo que yo he tenido más retos justamente por todo esto, por el género y por la edad. Sin embargo, los retos yo los veo en otro sentido. Nos hacen crecer y nos hacen ser diferentes y nos enseñan algo. Tanto que, bueno, aquí tengo compañeras en esta mesa de diálogo de lujo que al estar escuchando sus trayectorias y sus experiencias me hacen recordar que desde tiempos atrás ha habido científicas, ingenieras que han luchado por una oportunidad y que ahora nosotros tenemos esa oportunidad gracias a ellas. Se me viene a la mente Hipatia de Alejandría, Ada Lavoz, Sara Mather, Emily Warren, que en su momento ni siquiera tenían el título de ingenieras, científicas, matemáticas, ¿sí? Porque ni teníamos permitido como mujeres ingresar a esas ramas. Ellas por circunstancias llegaron ahí, destacaron, y gracias a ellas ahorita nosotros tenemos la oportunidad de alzar la voz, estar en esos sectores y demostrar que podemos seguir avanzando. Como te comento, retos siempre va a haber, pero yo creo que debemos de cambiar la perspectiva y invitar a más mujeres a que digan, ¿sabes qué? Vamos adelante, vamos a caminar juntas, avancemos. Como la licenciada Janet dice, yo no soy ingeniera, pero el hecho de que no tengas la carrera y tengas las habilidades te puede dar paso para que puedas influir ahí y ayudarnos a nosotras ver esta perspectiva. Yo tengo 2 maestrías en dirección y administración de empresas y eso me ha cambiado la perspectiva. Ingeniera civil con 2 maestrías y actualmente estoy estudiando un doctorado. El conocimiento abre mentes, te ayuda a ver de otros ángulos, pero también las experiencias, la perspectiva y los lazos te ayudan a crecer más rápido y a ser más fuertes. Es cuanto. Gracias. Gracias, ingeniera. Y pues bueno, lo dicho, estamos en una tarde con un panel de lujo en el cual tenemos una retroalimentación impresionante porque lo vemos desde muchas perspectivas, cada una desde la particularidad que le ha tocado enfrentar y vivir. Y pues bueno, en este mismo sentido, licenciada Cruzita, por favor, para no extenderme más, compártanos por favor los retos, pero sobre todo, ¿qué es lo más difícil que ha sido afrontar dentro de esta área laboral? Pues creo que el principal reto pues ha sido ser aceptada por los caballeros, ¿no? Que es lo principal, el respeto, el buscar la manera de cómo acercarme o cómo integrarme a ese equipo de trabajo de caballeros, ¿no? Como comenta la arquitecta Dolores, yo los lunes le puse San Lunes, ¿no? Porque efectivamente los lunes casi la mitad de los colaboradores en campo no están, ¿no? Entonces tenía que buscar o tengo que buscar la manera de cómo hacer que el laborador también se comprometa con su trabajo y diga, no, los lunes, si no me presento, pues no me lo van a pagar, pero dentro de mis necesidades es muy importante ese ingreso. Entonces, ese es el reto al que yo me he enfrentado con ellos, de hacerlos cumplir su semana completa, ¿no? Porque en este caso yo me encargo de pagar los salarios los días sábados. Los sábados me ven todas las horas pagando a los colaboradores. Eso me ha servido para estar en comunicación, en contacto directo con el trabajador de campo y poderle hacerle ver que tiene que ser responsable, que en la medida de que él responda, también la empresa le va a responder, ¿no? Pero sí, en general,
el colaborador de campo, pues siempre es muy rotativo, porque sí, efectivamente, los lunes no están, pero a veces lunes, martes, miércoles, pero jueves ya no me presento, o a veces sábado, bajo grasa ya no me presento. Pero ese ha sido el reto principal de mi persona, el hacerle ver al colaborador que tiene que cumplir de tiempo y forma para que la empresa también cumpla y de esa misma manera se le pueda cumplir a él en tiempo y forma. Gracias, pues efectivamente mucho de lo que se plantea acá, hay quien me preguntaba, oye, ¿y con este programa qué buscas generar? ¿Que haya más separación del trabajo de los hombres con las mujeres? No, buscamos precisamente en este sentido de igualdad hacer visible este trabajo, porque también reconocemos que tenemos amigos arquitectos, ingenieros, muchos pues participando, y en el tema de la construcción, albañiles, maestros albañiles, de cuchara, media cuchara, y que con esa profesión, con ese servicio, con ese oficio, han podido formar a profesionistas mujeres. Y pues bueno, en este sentido, va una pregunta: ¿cómo ha sido el trato de los hombres hacia ustedes? Pero sobre todo, ponerlo en complemento con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué han tenido que hacer para que se les reconozcan y respeten su trabajo? Algo muy, muy importante, pero que sí nos interesa saber, o sea, ¿cómo lo han logrado? ¿Cómo lo han hecho? Porque para muchos sigue siendo aún todavía un terreno difícil, un terreno no sencillo. Y pues damos nuevamente inicio con la arquitecta María Dolores Calderón Monterrubio, precisamente para esta respuesta. Bueno, en lo personal, yo para poder demostrar mi capacidad sí me he preparado mucho. No me refiero en el sentido de haber ya estudiado una maestría o una cuestión así, pero sí en el hecho de estar al día en todo lo que tenga que ver con la construcción. Yo procuro en México, nacionales e internacionales, estar el día con materiales, productos, y la verdad es que ha sido muy gratificante poder decirle a alguno de mis propios maestros, de esos que en la escuela te dicen es que las mujeres se deben dedicar a la cocina, y que un día llegue y me pregunte, oye Dolores, ¿cómo le hago para hacer estos muros? Porque fíjate que son unas cúpulas y no he encontrado cómo resolverlas. La verdad es que para mí fue así como que, wow, mi maestro, que me trajo azorrillada casi está preguntando cómo hacer algo. La verdad es que, bueno, quiere decir que sí me he preparado. Y les digo a todos, yo creo que si tenemos 30 años con este negocio, más de 30 años con este negocio, es que algo hemos hecho bien. Es un negocio que yo empecé con muritos de tabla roca y cositas así, y he llegado a hacer obra grande, cadenas de farmacias, de tiendas. Entonces, definitivamente es prepararse, pero prepararse para todo, también para la relación. Lo cuento ahora como anécdota. Llegó un señor muy conocido, funcionario público, a la oficina y me dice, ¿el arquitecto de este lugar? Y le digo, sí, dígame. Es que busco al arquitecto. Digo, sí, dígame. Y me dice, ¿usted es el arquitecto? Digo, sí, para servirle. Y me dice, yo no trato con mujeres, con permiso. Y que se sale de la oficina del señor. Entonces, para mí fue así como que, bueno, yo tengo que demostrarle, no a los varones, a mí misma, que soy capaz de hacer muchas cosas y de hacer mi trabajo. O bien incentivo el que yo pueda decir, tengo calidad en mi trabajo, calidad en lo que hago. No soy de las que te va a decir, mañana ya le tengo su presupuesto y mañana ya le tengo su trabajo. No, lo checo, le doy opciones al cliente, pero en base a una preparación. Y lo mismo, o sea, yo no me peleo con los trabajadores. Si en un momento dado, por la misma experiencia, el albañil, el electricista, me dicen, ¿sabe qué, arquitecta? Es que esto puede quedar mejor así. Adelante, o sea, hay que también aprender. Ellos no lo saben, pero si los trabajadores, nosotros no seríamos ni arquitectos, ni ingenieros, ni licenciados. Todos trabajamos, ellos gracias a lo que ellos, a lo que nosotros conseguimos de trabajo, y nosotros gracias a lo que ellos hacen de trabajo. Entonces, para mí es el prepararse, prepararse y prepararse todos los días. Que si hay un artículo de arquitectura, que si hay un artículo de un material nuevo, que si hay que utilizar materiales sustentables, todo eso, todos los días irlo aprendiendo,
es la base para que puedas en un momento dado, después de, digo, si no con las mismas fuerzas y juventud de subirse, treparse y bajar y demás, pero sí con la experiencia de poder decir esto se hace así y poder dirigirlo. Esa sería mi respuesta, Mirna. Gracias, gracias arquitecta, pues siempre es muy grato escuchar todo también ahí nuestro lenguaje, que sigue apareciendo como arquitecto, es muy difícil siempre ir a esta parte, decir es la arquitecta, es la abogada, es la ingeniera, ¿no? Por lo regular asumen siempre que atrás de una ingeniería pues hay un hombre, un arquitecto es un hombre también. Pero pues bueno, en este sentido, licenciada Janet Granada, ¿qué nos puede compartir al respecto? ¿Qué hay que hacer o cómo le ha hecho para que se le reconozca y se respete este espacio, se ha generado, se ha dado? ¿Cómo es este trato o esta relación con los hombres? O sea, compártanos, por favor, licenciada Janet. Definitivamente, Mirna, para mí ha sido no tan difícil, gracias a Dios, quiero agradecerlo porque tal vez cuento con la dicha y la virtud de tener esa empatía, ¿no? Y creo que el primer reto al que me enfrenté fue hace, creo que escasos 2 años y medio, 3, cuando fue el sismo del Istmo, en donde tuve la oportunidad por primera vez de estar a cargo de parte del manejo y maniobra de las máquinas a las que, pues obviamente, había yo enviado ahí a la zona para tener la asistencia que necesitaba técnica, las demoliciones, y es ahí en donde me enfrento a uno de los retos, en donde yo no tenía efectivamente el conocimiento a ciencia cierta, ¿no? El conocimiento técnico. Sin embargo, bueno, pues en una de las comunidades estuvo mi esposo, en otra de las comunidades estuve yo a cargo de esa brigada, en donde a la par, gracias a Dios, tuve pues yo lo llamo unos angelotes, arquitectos, ingenieros, que se me acercaron y todo el tiempo me decían, arquitecta, ingeniera, mire, tiene que hacer así este es el checklist que tiene que hacer el llenado de las hojas, y era, bueno, un rollo enorme que venía de Sedato y constantemente nos los cambiaban. A la par, tenía yo que estar lidiando con la asistencia pública, ¿no? La asistencia social, que tenía yo que estar ayudando a la comunidad a que se tranquilizara, porque entre la vibración de las máquinas y las réplicas que venían, pues sí, sí me enfrentaba pues a doble trabajo, ¿no? Entonces es ahí en donde yo empiezo a prácticamente hacer mis pininos a cargo de una pequeña brigada con la obra y a la par, pues tuve esa asistencia de arquitectos, ingenieros, en donde cada día que yo veía conceptos nuevos que no eran familiarizados conmigo, yo decía, ¿qué onda, no? Aquí no tengo a mi esposo, que prácticamente es como mi acordeoncito, ¿no? Entonces, ahí, pues, ¿a quién le pedía ayuda? Porque pues tenía que tener el llenado rápido, el estar apoyando a la gente, y pues ellos estaban a la par conmigo, auxiliándome en todo momento. Creo que es más, siempre me decían, oiga, ¿sabe qué? Ya viene el subsecretario a revisión, o el secretario, viene el gobernador, entonces hasta me echaban los pitazos, ¿no? Y pues bueno, hicimos muy buenas relaciones, gracias a Dios, y creo que así se me ha dado este trabajo. Sí he tenido complicaciones, pero muy mínimas, yo creo que más en la falta, en las comunidades en donde nos enfrentamos ahí a usos y costumbres, que los mismos municipios, los presidentes municipales, los agentes municipales, son los que nos empiezan a cerrar puertas. Y efectivamente te dicen, yo con las mujeres no quiero trabajar, ¿no? Hace unos escasos, creo que, pues bueno, ya vamos a cumplir un año, que fuimos a dar un recorrido, las integrantes de la asociación, a unas comunidades, precisamente para checar ahí temas de trabajo con una comunidad. Y la gente que acababa de ingresar a tomar ya posición, nos dice, pues es que la verdad aquí todos los del comité, el consejo, no permiten el trabajo con mujeres. Pero pues bueno, vamos a hacer una excepción, vamos a escucharlas y a ver qué propuestas traen, ¿no? Entonces, pues dije, bingo, esta es la oportunidad, porque si ya te dan la oportunidad de escucharte, es ahí donde tú tienes esa oportunidad, como bien dijo la arquitecta,
de hacer las relaciones para que se puedan dar estas oportunidades laborales, y no nada más para nosotras las ejecutoras de obra, sino para toda la cadena de productividad de los diversos servicios. Y cuando yo les empiezo a sacar todo la cartera ahí de servicios que traemos, se queda súper impactado y dice, ¿en serio todo eso hacen? ¿Todo traen? Y le digo, pues todo lo vas a encontrar en un solo lugar, simplemente danos una pequeña oportunidad. Y pues bueno, nos dijo, lo voy a poner en planteamiento aquí en las juntas, vamos a ver, vamos a tratar de convencerlos, y bueno, terminó invitándonos las nieves y los refrescos, y para concluir, pues bueno, ya ahí, posterior a 3 meses, nos habla y nos pide una asesoría, ¿no? Entonces dije, pues bueno, qué padre que hoy en día ya se están dando esa oportunidad, ¿no? Que nos están brindando la oportunidad y que cada vez más se están quitando este paradigma, ¿no? De que, pues bueno, como en las minas, que también nos tocó entrar a la minera a trabajar, y decían, pues si entra una mujer se cae la mina, ¿no? Pero pues sí, vamos con miedo, no te voy a mentir, pero bueno, nos quitamos ese mismo mito, y creo que no hay mejor que el caminar, la experiencia que vas adquiriendo en ese momento, ese caminar que te lo está dando, y el a la par, toda la experiencia que vas adquiriendo conjuntamente de las mismas arquitectas, las mismas ingenieras, que traen mucha, mucha talla técnica, ¿no? Mucha experiencia en donde consolidas tú con ellas y vas fortaleciendo todo ese aprendizaje, ¿no? A lo mejor yo no lo tengo técnicamente como ellas lo traen en el tema profesional, a lo mejor lo traigo ya en el caminar, ¿no? Pero esta es la parte en donde tenemos que saber trabajar y sumar para que podamos crecer, y tanto ellas que traen un buen maestrías, doctorados y demás, pues puedan crecer conjuntamente con nosotras, ¿no? Y pues bueno, para ya concluir un poquito más, hoy en día pues te puedo decir que qué mejor reconocimiento, cómo reconocen nuestro trabajo. Hoy en día, pues bueno, no hay mejor carta de recomendación que nuestro trabajo. Yo creo que los pocos o muchos que nos han dado la oportunidad, cada vez va la recomendación de boca en boca del que sí podemos, hemos cumplido y que todo lo podemos hacer, ejecutar en tiempo y forma. Entonces, pues bueno, esa sería mi participación. Es cuanto. Gracias, licenciada Janet. Y pues bueno, ingeniera Carolina, o sea, usted en este tenor nos encantaría escucharla y ver esta parte. Sé que eres muy joven, pero también reconozco tu mucha preparación, los retos a los que te has enfrentado, y sobre todo, sí nos gustaría que compartieras cómo has hecho precisamente para que te reconozcan y respeten en tu trabajo, pero sobre todo en esta relación, ¿no?, de igualdad que se busca entre hombres y mujeres. Claro que sí. Fíjate que mientras escuchaba a las compañeras, recordaba justamente, a mí me encanta contar historias sobre mi experiencia, entonces ahorita creo que les voy a contar una experiencia reciente que tuve en una obra, y como lo comentaban, aquí en Oaxaca, bueno, somos 570 municipios, algunos se rigen por cultura, ¿no? Usos y costumbres, perdón. Entonces me tocó llegar a una localidad justamente que era a través de usos y costumbres, y cuando llego está el maestro de la localidad. Es una casa que se va a hacer el segundo piso. Y llego y me dicen, no, pues es que estoy esperando al ingeniero. Y le digo, sí, soy yo. Me dice, no, porque estoy esperando al ingeniero. Entonces le digo, ah, sí, es que soy yo. Le digo, mira, ahorita por los tiempos, le digo, en el término ingeniero, se le dice, de acuerdo a la Real Academia Española, a todos los que estudiamos una ingeniería, por cuestión de equidad, y ahorita con por los tiempos ya es, puedes decirme ingeniera, pero ingeniero está correcto, no hay ningún problema.
Entonces, al maestro como que no le pareció porque me decía, no, es que, pues no, o sea, ya empezamos como con un tema. Después le dije, bueno, ya, me contrataron, vamos a trabajar en conjunto, porque tú y yo tenemos que trabajar en conjunto, si no, esto no va a salir. La casa no es tuya, no es mía, es de un cliente, y él espera que hagamos lo mejor, y por eso nos contrató a los dos, porque quiere que su casa esté perfecta, ¿sí? Desde tu perspectiva y desde la mía. Y yo te voy a ayudar a que esto se maximice y sea mejor todavía, ¿no? Yo entiendo que tienes mucha experiencia, pero vamos a trabajar en conjunto, ¿sí? Los lazos siempre potencian el conocimiento y la experiencia. Entonces, ahí empezamos. Digo, bueno, a ver, maestro, vamos a empezar. La primera planta ya estaba construida, se iba a construir en la segunda planta. Y le digo, bueno, vamos a empezar. ¿Qué has hecho? No, pues es que acabo de llegar. Y yo, ajá, pero con tu experiencia, ¿qué has hecho? Necesitamos sacar escuadras, ya hiciste plomos, necesitamos checar el armado, pon la escalera, o sea, ya leíste el proyecto, yo te mandé unos planos para que los checaras, tienes observaciones, cómo están las medidas, cómo vas a desplantar, ya checaste en dónde van a quedar las habitaciones. Entonces, él se queda y me dice, le digo, es que todo eso, por eso yo te hice llegar la información y hablé contigo desde antes y te dije qué es lo que íbamos a trabajar cuando yo estuviera ahorita aquí en la obra contigo. Y se queda, no, pues es que, le digo, bueno, ok, vamos a hacerlo en conjunto. Entonces le digo, a ver, tráeme la herramienta, vamos a empezar a hacerlo, y ahí empezamos a trabajar. Entonces, cuestiones como esa, y al principio, como que yo le decía y le dejaba las instrucciones, y le decía, mira, así se lee un plano, ¿sabes leer planos? Sí, no, le digo, dime la verdad, porque si me dices que sí y yo te dejo las anotaciones y no lo haces, de verdad me voy a molestar mucho. ¿Sí? Entonces, mejor vamos a trabajar, sé sincero. No, pues, ok, te explico. Entonces, ay, porque ese es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ya le expliqué, te voy a estar dejando esto, esto, esto. Le expliqué todo el procedimiento. Al principio, pues, no me hablaba, para él todo perfecto, todo iba genial. Entonces, le decía, ¿sabes qué? Yo te voy a decir cuándo voy a venir. Tienes que entregarme avances, tienes que... Y yo iba y, no, es que yo lo hice así, no, a ver, es que no es como tú digas, tú tienes que hacer lo que yo te estoy indicando, porque si no, entonces, ¿yo qué hago aquí? Le digo, así de fácil, ¿no? Y sí, al principio fue como que, hasta el cliente no está aquí, está en Estados Unidos, pero pues dejó a cargo a un familiar. Y el familiar igual así como que no, ¿no? Pero gracias al trabajo y cómo han visto que se ha generado y que el proyecto va bien, eso es lo que me gusta. Después me andaban hablando a cada rato, oye, es que no está haciendo el albañil lo que le dijiste, no puedes venir. Así de, no, mejor pásame a la... O el albañil tiene unas dudas y yo así de, ¿qué no le expliqué? No llegamos a acuerdos, bueno, pues a ver, pásamelo, le vamos a aclarar las dudas. Entonces, es esa parte. Yo creo que lo que he venido diciendo, mientras hagas las cosas con conocimiento, sepas cómo ejercer, cómo estar, todo va a estar bien mientras demuestres tu conocimiento. No se necesita a veces adquirirlo a través de maestrías y doctorados, como han comentado algunas compañeras, pero yo lo que te puedo decir es que nunca hay que dejar de estudiar, siempre hay que seguir avanzando, porque también, como lo he repetido durante esta plática, es que el conocimiento cambia tu perspectiva y abre mentes, ¿sí? El conocimiento me ha dado la oportunidad también de, yo tengo una... dos acreditaciones nacionales en infraestructura física educativa y me dio la oportunidad de poder estar con 10 profesionistas a nivel de República, siendo yo la única mujer y la más joven en estar ahí, que para que me otorgaran esa acreditación. Entonces,
no es solo con los albañiles, también es a nivel intelectual, en donde, bueno, aquí en Oaxaca se inscribieron 160 profesionistas del ramo, ingenieros, arquitectos y ramas afines, donde solamente éramos 3 oaxaqueños los que llegaron a lograr para la etapa final, y bueno, yo fui una de las 2 nada más nos quedamos y fui una de las 2 que se quedó con esa acreditación. Entonces yo creo que todo conocimiento y esfuerzo tiene una recompensa, y tanto así el título no es porque tú digas, es que yo tengo esto, te lo van dando la sociedad, y yo creo que esa es la experiencia más bonita que puedes tener, ¿no? Que alguien te diga, no, pues sí, estás haciendo bien tu trabajo, los clientes te hablen, las recomendaciones, y digan, no, pues bueno, y confíen en lo que tú estás diciendo, ¿no? Ya sin ver género o ver edad, simplemente porque estás haciendo bien las cosas. Es cuanto. Gracias, ingeniera, pues la verdad ese es el reto, y eso es a lo que apuntamos desde esta Regiduría de Derechos Humanos y de Igualdad de Género, eso es construyendo en igualdad, ¿no? Y haciendo una sociedad más armónica. Y pues bueno, qué mejor que en esta etapa, y pues bueno, con los retos propios generacionales, pero sobre todo en esta parte donde pues bien nos compartía la licenciada Cruzita, que igual hubo algunos retos o demás a los que se pudo haber enfrentado, pero en su momento, hoy nos gustaría, licenciada Cruzita, que nos pudiera usted decir qué es lo que ha tenido que hacer para que le reconozcan y respeten su trabajo. Y sobre todo esto, que nos dé la oportunidad para que más mujeres en su momento, si están sintiendo alguna batalla o alguna traba, pues puedan también retomar de estas experiencias que esta tarde, amenamente, pues ustedes hoy nos comparten. Adelante, licenciada Cruzita. Gracias. Pues en esta pregunta creo que es interesante. Yo creo que para que respeten mi trabajo, por ejemplo, yo respeto mucho el trabajo en campo de albañiles, de los peones, y con ello me lleva a que también mi empresa pueda cumplir en tiempo y forma, ¿no? Con la responsabilidad, con el respeto mutuo. Entonces, así yo tengo que cumplir o poder cumplir con que le tenga que entregar los resultados de un contrato o de cierta ejecución de obra, ¿no? Entonces, primero, pues repito, es reconociendo el trabajo de los demás, para que así sea reconocido el mío, ¿no? Porque siempre le digo a los colaboradores, en la medida de que ustedes cumplan, pues la empresa cumple y pues todos salimos ganando. Entonces, no van a reconocer nada más a la empresa, ¿no? Sino van a reconocer también el trabajo que hacen todos los de atrás, el trabajo de escritorio, el trabajo de los arquitectos, de los ingenieros, y vuelvo a repetir, el trabajo de campo, ¿no? Eso y para mí pues el respeto, ¿no? Insisto mucho en el respeto y en el poder reconocer el trabajo de cada uno de los colaboradores. Esa sería mi participación. Gracias, licenciada Cruzita. Y pues bueno, hemos hablado en su momento de esta dinámica. Muchas veces el tema de la construcción se ha generado como mitos, etiquetas o demás, pero hoy dejemos a un lado esta parte y mejor de viva voz que ustedes nos digan si en algún momento han sufrido hostigamiento o acoso sexual o laboral. Van a decir, ay, esa pregunta, pues en ese sentido también nos gustaría saber la respuesta, porque muchas veces se le atribuye a todos estos espacios una alta dosis de este tipo de cuestiones o descalificaciones. Entonces, pues en este tenor nos gustaría escuchar su respuesta. ¿Han sufrido algún hostigamiento o acoso sexual o laboral, o en la etapa que les toca a ustedes enfrentar de la carrera, pues estaba normalizado? No sé, compártanos, por favor, arquitecta Calderón, Dolores Calderón, si es tan amable. Bueno, afortunadamente, lo puedo decir, nunca he tenido problemas de acoso laboral, porque todavía no terminaba la carrera cuando yo empecé
mi propiedad de trabajar con el ingeniero Juan Espíndola Mani, que en paz descanse, y el único acoso que recibí fue un día, me dijo, ¿quieres ser arquitecta? Bueno, súbete a la obra y que te preste su cuchara al maestro albañil y haz un poquito de repellado para que aprendas. Así, literal. Me subí a la obra, le dije, a ver, maestro, pues dice el ingeniero que yo aprenda. Pues ya vi cómo se hacía, dice, pues con fuerza, le pule usted aquí y ya. O sea, yo creo que eso no fue acoso, la verdad es que aprendí mucho en ese ratito de Mendoza para las alturas, y el hecho de que el ingeniero me dijo, bueno, si quieres, para poder aprender a hacer, mandar a hacer las cosas, hay que saberlas hacer, y si tú quieres mandarle a un albañil, dile, mire maestro, agarra usted así su cuchara, y la va a subir así, y vas a ver cómo te van a respetar. Entonces, en esa parte yo nunca he tenido problemas, siempre he trabajado por mi cuenta. Lo que sí me arriesgué yo solita a poner un negocio, con la idea de ejercer mi profesión, y así fue como empecé, como ir creciendo, llegar a tener una obra, una mujer que dirige la orquesta con 70 albañiles, y la verdad es que es fantástico, y sobre todo siempre hubo ese respeto, nunca me han faltado el respeto mis trabajadores, ni yo a ellos. A lo mejor siendo estudiante no faltó por ahí el maestro que me dijera que si le aceptaba yo una invitación a cenar me iba a ir mejor con mi calificación. No la acepté, me fue de todos modos bien porque por esa cuestión de que yo no quisiera, me apuré, me fue muy bien en mi examen. Entonces, pasado de ahí, nunca, de los nunca, he tenido yo que pasar la pena de que alguien me falte al respeto. Y creo que tiene mucho que ver también el respeto con que yo he tratado a la gente que trabaja conmigo, ¿no? Entonces, y cuando he tenido necesidad de tener que hacer una reunión con puros varones por cuestiones de la obra o de trabajo, siempre me conduzco con el mejor de los respetos, de la actitud, para evitar que me falten a mí al respeto. Entonces, creo que eso es algo que afortunadamente, y sí he sido respetada por mis trabajadores y por la gente con la que he trabajado. Gracias, Mirna. Gracias, arquitecta. Y pues bueno, para no extenderme, la misma pregunta, licenciada Janet, por favor, si es tan amable. Pues Mirna, es una pregunta muy difícil, pero realmente vivimos en la realidad. ¿Qué te puedo decir? Digo, pues sí, no te lo puedo negar, ¿no? Una acoso, pues sí, hostigamiento, te puedo decir que de la misma forma, pero creo que aquí vale la pena comentar que también muchos varones están mal acostumbrados, mal educados, ¿no? A que nosotras mismas las mujeres, cuando ven a una mujer haciendo gestiones, buscando una oportunidad laboral, pues bueno, a veces se desmiren, ¿no? En estarle aventando los piropos o de vez en cuando mandar un mensajito ahí medio incómodo. Entonces aquí creo que vale también mencionar que uno debe de tener la capacidad, ¿no? Y la inteligencia como mujer de demostrarles que no estamos en la misma, ahora sí que en la misma dinámica, ¿no? Yo te puedo decir que también, pues bueno, a raíz de lo que manejo de un programa que también tengo, pues bueno, siempre van a salir por ahí varones que te mandan mensajitos y que incluso hasta en la página, ¿no? Te están poniendo, ah, qué guapa, pero bueno, hay de piropos a piropos, ¿no? Entonces, de aquí tiene que ver mucho cómo nosotras como mujeres nos damos también y damos a saber que somos mujeres de respeto, que no somos las mujeres a las que clásicamente quizás algunas también hemos aportado esta parte, ¿no? En la que yo creo que ellos se han topado con mujeres también a las que han dado pie a esa dinámica, ¿no? Sin ofender a ninguna, yo creo que siempre podemos poner un alto a este término de iniciativa en donde te empiecen a acosar, a estar molestando, y creo que hasta el momento, bueno, he tenido la bendición y la gracia de parar en seco todas esas acosamientos, mensajitos y lo que sí, pues no te voy a mentir, sí a veces no faltan, pero pues es normal, ¿no? Es normal dentro de, y hay otras cosas que también salen de lo normal y hay que demostrarles, ¿no? Una vez me acuerdo que
que estaba en una reunión y acababa yo de salir de estar con estas personas, ¿no? De alguna entidad de gobierno. Y pues yo creo que se fueron a echar sus copas, ¿no? Y de ahí, pues entre copa y copa era la marcada constante, yo pensando que era de chamba, y dije, ¡chin! ¡Ah, no, pues qué padre, ¿no? Ya me van a hablar para darme un contratito o algo. No, ¿cuál era el contratito, no? Era, amiga, te invito a echarte unas chelas, ¿no? Y yo, pues, discúlpame, o sea, con la pena no puedo, ¿sabes qué? Pues, amigo, o sea, ¿no? Hay que buscar los medios para, pues, darles a saber que nosotras no tenemos esa parte de interés de generar esta relación, ¿no? Desafortunadamente, pues, se da en muchos casos y pues, también, pues, no vamos lejos, ¿no? Vas a una obra y también te encuentras al plomero o al albañil que de repente ni bien ni sales y por acá, pues, hasta con la mirada te quieren faltar el respeto, ¿no? O sea, te comen con la mirada. Y yo creo que uno se siente incómoda, ¿no? Pero tiene uno que aprender a lidiar esta parte, aprender a surfear estas aguas, en donde pues no quiere decirte que también pues lo estés aceptando. Simplemente creo que debemos de ser muy inteligentes porque estamos en un ámbito en donde pues se da mucho esto, ¿no? Y hay que ir educando a los varones, hay que ir educando para que nos estén respetando, educarlos a que no nada más, a ver, me vas a ver con el casco todo el tiempo, con los jeans, o sea, lo mismo cuando hacemos gestiones, ¿no? Muchas veces tenemos que ir presentables a una reunión y eso no da pie a que tú si asistas con un vestido o con una falda, pues vienes a provocar, ¿no? Yo creo que debemos de también mandar esos mensajes y dar los mensajes correctos en donde nosotras pues merecemos respeto, ¿no? Y por la otra parte, pues bueno, hostigamiento sexual, ¿no? No tanto. Yo creo que también aquí la parte en donde la mujer, o nosotras como mujeres, nosotras mismas, a eso sí me he enfrentado, ¿no? Que luego me ven para acá y para allá en reuniones con varones y algunas mismas mujeres envidiosas, ¿no? No falta que de repente, ay, la presidenta Omec ya anda con Perengano, Sutano, o pelándole la mazorca a Menguano, ¿no? Y es mentira, o sea, yo creo que también desde esa parte tenemos que trabajar, ¿por qué? Porque nosotras mismas nos estamos echando tierra, ¿no? Y las mismas mujeres estamos dando pie y les damos las herramientas a los varones y luego los hombres son muy inteligentes, empiezan a sondear a ver si es cierto que eres, como dicen por ahí, de cascos ligeros, ¿no? Y por eso empiezan a dar los mensajitos y ya cuando se topan con pared, creo que ya empiezan a tenernos miedo. Y de repente me da risa porque hasta le cuento a mi esposo, le digo, no, pues si es que nada más con sus copas son valientes porque así, ¿no? En juicio, no se atreven a mandarme mensajes en juicio, ni hablarme porque saben que pues también se topa con pared, ¿no? Pero creo que, bueno, este es el mensaje que yo puedo compartir en este sentido y pues, bueno, es cuanto. Gracias, licenciada Yanely. Efectivamente, no podemos normalizar la violencia, pero sobre todo no podemos permitir en este sentido que algo que no debe de ser habitual o que tú no estás pidiendo este tipo de situaciones, pues se vea como que te hacen un favor al darte un piropo. Y pues bueno, la legislación en eso ha avanzado y ya hay sanciones al respecto, entonces pues vamos cambiando y vamos construyendo mentalidades nuevas con otra visión. Pero pues qué mejor que nos lo comparta también aquí nuestra ingeniera Carolina para decir, en algún momento lo ha sufrido este hostigamiento o acoso sexual o laboral, o solo es un mito. Adelante, ingeniera. Pues igual no es una pregunta muy difícil, pero yo creo que la gran mayoría de las mujeres, no en este sector, sino en diversos sectores, ha tenido que enfrentarse en alguno de los términos que comentas, ¿no? Te puedo decir que desafortunadamente hostigamiento, sí, laboral, porque hay compañeros que aunque son profesionistas, no son profesionales. Y más igual, cuando te empiezas a ganar tu espacio, pues no respetan esa parte. No es tanto
porque nos, a veces no es porque no sepan, sino porque ven que, un ejemplo ahorita con la pandemia, que manejas más las tecnologías y estas cuestiones, y pues, bueno, no, ahí empieza como el tema. Pero también creo que cada una de nosotras tiene valores como persona y también, ¿no? Entonces, ahora sí, que desde luego como mujer y profesionista, también como empresaria, pues sabemos poner un alto y sabemos poner límites. El hecho de que seas muy activa en tu sector y quieras estar avanzando y quieras crecer, no quiere decir que des pie a estas situaciones. También puedes decir no. Y en cualquier edad, no vale la edad ahí. Mientras tú no estés de acuerdo, tienes todo el derecho de manifestarlo, y somos personas, entendemos simplemente con una palabra, con una mirada. Entonces, yo invito igual a todas las que nos están escuchando, si desafortunadamente han tenido que enfrentar alguna de estas situaciones, podemos decir que no. Y eso no es cuestión del estudio. O sea, mientras uno no se sienta bien con la situación que está viviendo, hay que poner un alto. Es cuanto. Gracias. Gracias, ingeniera Carolina. Y pues bueno, licenciada Cruzita, la pregunta que nadie quería, pero pues bueno, que hoy necesitamos responder todas desde la particularidad que nos haya tocado estar o vivir. Así es que, licenciada Cruzita, ¿en algún momento ha sufrido hostigamiento o acoso sexual o laboral? Afortunadamente no, he tenido mucha suerte por ese lado, porque no, nunca he tenido ni hostigamiento ni acoso sexual, no. Sí, en alguna ocasión fue en el año 2004, cuando inicié en este giro, fui por la sierra, tuve una obra, y pues me llevé el tacón, no me llevé la ropa adecuada para poder presentarme, y yo ahí lo siento como que el colaborador del campo me hizo una sugerencia, porque me dijo, licenciada, aquí no tienes parte, porque pues sí, efectivamente tenía que subir una escalera de los que los colaboradores hacen, unas escaleras muy difíciles, y pues sí, con mi tacón no lo podía hacer. Esa fue la única ocasión, pero bueno, no sabía que no tenía que llevar tacones. No era grande el tacón, sí, era un pequeño tacón que pues sí, el colaborador me dijo que no me podía lastimar, ¿no? Y dije, bueno, lo tomé por el lado amable. Y yo creo que aquí, pues también es, como dice la ingeniero, aquí se trata del respeto mutuo, ¿no? Porque si eres un poquito de carácter también con ellos y sabes poner tus límites, pues ellos también en esa medida, pues lo van a tener contigo. En otra, uno de los colaboradores ya en campo también me pidió permiso y me dijo, ¿me podrá permitir? Y yo pensé que pues era algo de la obra lo que me iba a decir, y así con sus palabras, pues de un colaborador de campo, me dice, qué chula se ve hoy. Muchas gracias, muy amable de tu parte. Y pues, con permiso, ¿no? Ya no se va a más conversación para que también sepa el colaborador, pues, que hay un límite, ¿no? Le agradecí, le dije muchas gracias. Pero mi participación ahorita, pues creo que es cuanto, porque pues la verdad no he tenido esa mala racha, ¿no? Creo que hay un poquito de problemas con el audio ahí. Pero vamos a checar. Sí me escucharon, ¿verdad?
ver, creo que sigo ahí un poquito de problema, ahí un poquito con el audio, una parte, y bueno, si alcanza a escuchar, no sé, nuestras demás compañeras, si terminaron de escuchar la participación de la licenciada Cruzita. Creo que tiene un modo rec, aparece en su pantalla, entonces creo que sí se repite un poquito la, lo hace la intervención un poquito más rápida, ahí en lo que revisamos qué detalles se nos dio con la transmisión, pero pues bueno, en este sentido efectivamente como cada uno la va planteando, bueno, es la forma en que les ha tocado vivir en su momento esta parte, y pues algo de lo que queremos destacar, pues es que el día de hoy, el Día Naranja, pues buscamos precisamente decir un no a la violencia contra la mujer, y pues bueno, es parte de lo que nos destacaban nuestras participantes. Creo que ahí es del internet de Cruzita con el que hay ese problema, porque todas las demás nos seguimos escuchando y viendo bien. Y pues bueno, en este contexto, si paso allá a la última pregunta para ya ir cerrando, vemos la participación del auditorio, mandándoles saludos a todas, a cada una, ya vamos viendo ahí cómo van su rating, su popularidad, su reconocimiento y todo lo que a cada una va generando en redes, pero la verdad, agradecerles hoy esta oportunidad, y pues bueno, iríamos con una última pregunta ya para ir cerrando en este sentido. ¿Cuál es la satisfacción personal o profesional que nos puedan compartir en el trabajo que desempeñan, que hayan dicho aquí ahí siento que haber tomado esta decisión hacia este trabajo, hasta este perfil profesional, pues fue lo mejor, fue lo que pude haber hecho y sentir que estamos aportando, generando algo hacia los demás. Ojalá que en este sentido pues pudiéramos tomar la reflexión. Sé que luego es muy difícil hablar de nosotras mismas y bien, reconocer lo que se está haciendo bien o que te gusta hacer. Y pues bueno, esta pregunta va en ese sentido y en ese ejercicio. ¿Cuál es la satisfacción personal o profesional que nos pueden compartir en el trabajo que desempeñan? Así es que pues bueno, damos inicio nuevamente con esta ronda con la arquitecta María Dolores Calderón Monterrubio. Adelante, arquitecta. Bueno, para mí ha sido muy trascendental el poder estudiar una carrera que no me fue fácil. Yo estudié y trabajé toda mi carrera. Me gustaba tanto mi carrera que tuve beca. Yo estudié becada en la Universidad Regional del Sureste. Es algo que siempre me gustó y siempre me llamó la atención. Aparte de la química, que es mi pasión, y las matemáticas, la arquitectura yo la veía como una posibilidad de vida, pero sobre todo como una posibilidad de cambiar algo. Y eso fue lo que me motivó a dejar lo que iba a ser ingeniero químico industrial a ser arquitecta. Y la verdad es que ver muchos de mis trabajos concluidos y ver esos cambios y ver la cara de satisfacción de mis clientes, y la han tenido feliz durante todo este tiempo, tú sabes, Mirna, que yo soy muy apasionada de la política cuando toca, de la carrera cuando toca, y para mí la arquitectura ha sido un modo de vida. Gracias a la arquitectura he podido viajar, he podido tener muchas amistades de otros lados, y sobre todo poder ser ejemplo para mis conocidos de la constancia, de que con esfuerzo, con debilidad en que estás manejando el dinero que no es tuyo, sino el de tus clientes, y que muchas veces es la ilusión de una vida, el poder hacer una casa, un departamentito, arreglar su casa, pues tienes en tus manos algo muy valioso, que no es el costo del dinero, sino es el valor que esa persona le ha dado a su trabajo, y que tú puedes cambiarle la vida a la hora de que cambia su casa. Y otra cosa es, bueno, decirle a quienes estén pensando en estudiar la carrera de arquitectura, no es copiar y pegar en un AutoCAD o en una computadora. La arquitectura, decía Frank Lloyd Wright, que es el padre de la arquitectura moderna, es poesía. En la arquitectura hay que sentirla. Yo todavía soy de la generación del papelito, yo todavía hago mis propuestas en papel, porque creo que es algo que aprendí. Tuve grandes maestros en la universidad que me enseñaron que
que lo que teníamos que hacer había que sentirlo, la arquitectura hay que sentir el hacer el dibujito, sino es sentirte el jefe de familia cuando que va a llegar a descansar en una sala cómoda, el niño que va a jugar en el jardín, es todo eso que va haciendo que la casa se vuelva un espacio, y ahorita con esta cuestión de la pandemia es algo valiosísimo, porque podemos ver cómo nuestros espacios se han transformado, la sala en el cuarto de estudio de los niños, el comedor en la mesita de trabajo del chiquillo que va a la primaria, todos podemos vivir nuestra casa, vivir nuestro hogar, y no nada más como la familia, sino vivir el espacio en el que estamos habitando y que seguramente antes de la pandemia ninguno habíamos valorado. No habíamos valorado esa sala, ese sillón, esa mesa, esa cocina, y ahora la podemos valorar más, y creo que para mí al menos ha sido un momento de mucha reflexión de por qué me gusta mucho la arquitectura, y de verdad, quienes quieran ser arquitectos, siempre va a haber que hacer, siempre va a haber que construir, y siempre va a haber hogares que les cambie la vida a esas personas. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a ustedes, compañeras, por estar aquí. Creo que necesitamos muchos este tipo de diálogos. Gracias, Mirna, por la iniciativa. Creo que todavía hay mucho que hacer, mucho que decir respecto a la construcción, respecto a la ingeniería, a la arquitectura, a la administración, y estoy para servirles. Encuentran en el Face como Dolores Calderón y con mucho gusto podemos seguir platicando. Gracias. Claro que sí, arquitecta, gracias. Y pues bueno, acá nada más para hacer mención y no se nos esté despidiendo la arquitecta. Antes, pues bueno, vamos a esta última pregunta y de ahí vamos a entrar a una etapa donde ustedes pues les vamos a hacer algunas de las preguntas que igual nos viene haciendo el auditorio. También vamos a ir nada más checando y midiendo nuestros tiempos y pues que nos puedan compartir en su momento una conclusión. Pero hoy, pues bueno, retomamos esta parte de la pregunta con la que ya estamos casi, bueno, cerrando el programa, pero todavía nos falta una segunda ronda de intervención de las participaciones que hay en el auditorio. Y pues bueno, licenciada Janet, presidenta UMEC, ¿cuál es la satisfacción personal o profesional que nos puede compartir en el trabajo que desempeña? Pues primeramente profesional, te puedo decir que muy agradecida, satisfecha, porque cada día estoy aprendiendo muchas cosas nuevas, estoy ya aprendiendo a innovar, el conocer un poquito más de este sector, gracias y al acompañamiento de también de todas las integrantes de mi asociación que por ahí siempre me inyectan con su conocimiento, las arquitectas, las ingenieras mismas que pertenecen a este mismo ámbito, a las proveedoras que también muchas de ellas aprendemos, a la confianza que me han brindado y nos han brindado una con otra, ¿no? El trabajar sororamente, ¿no? Como debe de ser, ¿no? El que estamos enfrentándonos a retos muy, muy fuertes. Con esta pandemia hemos aprendido pues a estar más unidas, a estar un poquito más constantes, buscando alternativas siempre propositivas, muy positivas, y yo les agradezco a ellas porque pues también gracias a esta oportunidad he tenido la gran bendición de conocer a grandes mujeres líderes, muchas de ellas de este ámbito de la construcción, de la ingeniería, de la arquitectura, pero también admirables licenciadas, admirables mujeres que están al frente de sus empresas, que ellas mismas han consolidado, mujeres, madres solteras, que están sacando la casta a todo lo que da por llevar el sustento, el pilar el sustento de sus hogares y el pilar pues en sus casas, en sus mismas empresas, y yo las veo con todo. Yo me siento muy satisfecha, me inspiran, al igual que muchas de ellas siempre me dicen que a veces estoy a punto de tirar la toalla y veo que me escriben historias muy motivantes y entonces digo, no, yo tengo que seguir acá, ¿no? Hay muchas mujeres que me ven como una inspiración y yo se los agradezco, y también para mí ellas son un motor muy importante, ¿no? Del que yo siga aquí, ¿por qué? Porque veo en ellas mucho potencial, mucha vara de dónde cortar, y pues digo, pues vamos a apoyarnos. También creo que he tenido la satisfacción muy grande de,
de conocer a grandes empresarias y empresarios que en su momento, pues yo estaba en mi casa muy cómoda, pero al salir a la luz, tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad de cada vez más que me busquen, que tengamos ese acercamiento en donde también ellos quieren hacer esa sinergia, ¿no? De trabajar constantemente, no nada más en el sector de la construcción, sino que también hay hoteleros, restauranteros, diferentes sectores, ¿no? Que me buscan y me dicen, vamos a hacer alianzas, vamos a trabajar juntos. Y esa es la parte padre, ¿no? En donde vemos que se están abriendo más brechas, ¿no? No nada más en el tema de la construcción. Y bueno, la confianza que también muchos de ellas y ellos me han permitido, ¿por qué? Porque con esto he podido ayudar y vincular a las mismas chicas de la asociación, a otras mismas personas, empresarios, con otros empresarios que de repente me dicen, es que pues nunca tuve la oportunidad de conocerlos y veo que tú te llevas muy bien con ellos, por favor, dame el acercamiento. Y para mí eso es, bueno, una gloria el ver que están concretando muchas cosas, que están estrechando lazos y que se están aperturando oportunidades de hacer negocios, de conocerse, de hacer amistad, y eso no tiene precio, ¿no? También, pues, como te comentaba, con la asociación tenemos en la parte del trabajo con el tema social, y es algo que me llena y me da mucha satisfacción, porque hoy en día, pues, estamos involucrándonos más las mujeres, poniendo y siendo ejemplo como pilares de nuestras casas, de que también podemos ser ejemplo, aportando un granito, ¿no? Aportando también parte de nuestra voluntad, de nuestra buena voluntad, y cada vez me asombro porque hoy en día con la pandemia, pues aún así se han sumado y se siguen sumando muchas empresas y empresarios creyendo en nosotras, en que ven nuestras actividades, en que ven nuestro movimiento y dicen, oye, pues, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Y entonces eso te genera mucha gracia, ¿no? Mucha alegría, mucha satisfacción, y bueno, ¿qué más te puedo decir? Pues cada vez el ver que dentro de todas las personalidades que he conocido ahora, un día que son muy interesantes, como mujeres también de comunidades, pues mismas, que también hemos ayudado con el tema de violencia y las hemos hecho crecer y salir de ese trago tan, tan difícil, tan amargo. Y eso para mí ha sido, pues la verdad, un reto muy fuerte, pero sin embargo me siento muy satisfecha porque he tenido el acompañamiento de muchas personalidades como tú, amiga, como también otros compañeros y compañeras que están al frente de pues, algunas instancias que nos han apoyado y nos han atendido y nos han tendido la mano a estas mujeres, ¿no? Pues yo te agradezco. Y nuevamente, pues bueno, siempre llena de satisfacciones y agradecimiento por también compartir este foro con grandes mujeres. Gracias. Gracias, Presidenta Yadet. Y pues bueno, vamos con la ingeniera Carolina, también igual en esta parte de podernos compartir ya para ir cerrando pues esta satisfacción personal o profesional, ¿no? Que pueda haber tenido y desempeñado en su trabajo y que esta tarde nos comparta. Ingeniera Carolina, adelante. Muchas gracias. Pues mira, ser ingeniera civil siempre fue mi elección y hasta hoy lo sigue siendo porque estoy ejerciendo. Te puedo decir que cuando estoy en la obra y veo que el proyecto que se hizo desde gabinete se está ejecutando y yo tuve la oportunidad de hacer todo este proyecto, me siento muy bien. Cuando estoy igual haciendo los análisis de costos, haciendo los planos y estas cuestiones, revisando el proyecto, me fascina. Y siempre he sentido que no me equivoqué de carrera, porque me siento muy bien. Creo que esa ha sido mi mayor satisfacción. Aparte, poder colaborar con mi papá, que era un ingeniero con mucha experiencia, muy bueno en su área, reconocido, y tener la oportunidad de estar con él por también haber estudiado ingeniería civil, ha sido otro de los puntos. En mi carrera me ha dado la oportunidad de conocer personas sorprendentes y estar en paneles como esto,
como estos, hablando de la ingeniería civil, hablando de la perspectiva, hablando de la equidad, hablando de que tenemos oportunidad como mujeres, ¿no? Y que podemos hacerlo mientras nos guste, lo que queramos estudiar, mientras nos guste, va a salir bien, porque lo hacemos con gusto, con pasión, ¿no? Entonces, creo que esas han sido las satisfacciones, es poder tener la palabra, me ha impulsado a poder hablar en otros países acerca de este tema y poder hacer lazos, que como lo he dicho, es lo más importante, conocer nuevas personas y platicar, ¿no? Cómo se vive estas áreas desde otros puntos de vista, desde otros países, desde otros estados. Entonces, y conocer grandes amigos que tal vez no tengan mi edad, sean más grandes y más chicos, pero es eso, ¿no? Es eso. Y también creo que lo más sorprendente de todo esto es que a veces a través de mis redes sociales me han dicho, oye, es que escuché tu plática y escuché lo que dijiste y me encantó y quisiera que pudiéramos platicar o quisiera invitarte a hacer una mesa. O hay un grupo de estudiantes que van a egresar, mujeres, y no saben qué hacer. Nos encontramos así, pudieses hablar con ellas y decirles qué va a pasar cuando egresen. Entonces, todas estas cuestiones creo que han sido las mejores satisfacciones. La primera, te repito, es haber elegido mi carrera y creo que no me equivoqué hasta ahora porque es un mundo, ¿no? No somos todólogos porque todos los profesionistas nos volvemos especialistas en algo y también saber reconocer que necesitamos, aunque sea a otros especialistas para que nos ayuden, es la otra parte, ¿no? Vas aprendiendo de las personas, te van transmitiendo sus historias o sus experiencias, de lo cual tú vas agarrando y vas mejorando. Conocer personas como usted, licenciada Mirna, ahorita la arquitecta, la licenciada Cruzita, la licenciada Janet y la arquitecta Dolores, eso es lo fascinante de todo esto y creo que son las satisfacciones. Muchas gracias. Gracias, Irene y Janet, y pues bueno, licenciada Cruzita, ojalá que hoy sí no nos haga el complot ahí el internet y nos permita escucharla completamente, así es que adelante antes de que el internet nos quiera hacer una mala jugada. A ver, bien, pues la gran satisfacción para mí es siempre el poder concluir el tiempo en forma y ser responsable en los contratos que ha tenido mi representada. Y otro de los puntos más importantes es el que mi representada sea reconocida, ¿no? Por la experiencia, vuelvo a repetir, por cumplir en tiempo y forma con algún contrato, y que el contrato haya sido, y que el trabajo, perdón, haya sido, pues, lo que se solicitó, lo que la dependencia o de manera privada, pues hayan querido obtener de mi representada, ¿no? Y otra de las satisfacciones es que en este giro pues se conoce a tantas personas y se aprende de tantas personas, porque eso es lo importante también, aprender, ir con el tiempo, ir aprendiendo. Digo, ahorita pues tengo 17 años impulsando con esto, y pues fue una idea de mi persona el poder tener o dedicarme a la construcción, y bueno, me ha dado muchas satisfacciones personales, familiares también, ¿por qué no decirlo? Porque ha sido parte importante en la economía de mi familia, en la educación de mis hijas, y pues, ¿por qué no? También en gustos personales, ¿no? Que también he podido obtener con este medio de trabajo. Entonces, es un trabajo pues muy muy importante, muy bonito. Aparte este giro, pues es un giro muy importante en la economía del país. Entonces, me siento muy muy orgullosa, contenta, satisfecha, porque los resultados pues han sido buenos, ¿no? Así son buenos, es como todo, tenemos altas y bajas,
con respecto, por ejemplo, en los cobros, con respecto en, pues, en lo que algún problema surja, ¿no?, en las obras que se están ejecutando. Pero en general, me siento orgullosa de pertenecer a BITSA, de pertenecer también al Consorcio de Mujeres, y también tener experiencia o cruzar información con todas esas mujeres que me han aportado mucho, porque a todas las mujeres en este giro y las que he conocido, son mujeres muy importantes, con muchos conocimientos, y que también he aprendido mucho. Es todo. Gracias, licenciada Cruzita, y fundamental eso, la red de mujeres, el apoyarnos, el ir construyendo mujeres, este crecimiento que es tan necesario, pero sobre todo, aprender a ser visible el trabajo de los demás. Y pues bueno, vamos a esta parte donde nos hacen varias preguntas, pero bueno, también por el tiempo creo que nos vamos a ir a una. Y se aboca un tanto a esta parte de la construcción donde nos hacen una pregunta, aquí prácticamente Alicia Rivera nos está cuestionando, ¿qué es construir con perspectiva de género? ¿Es necesario generar algún tipo de construcción especial? ¿Las mujeres necesitan tener ciudades especiales para mujeres o solo son temas de mensajes o discursos? Pues aquí entiendo que es parte de lo que muchas veces se ha generado, y pues bueno, esta pregunta pues nos hace en mención, ¿qué es construir con perspectiva de género? Me refiero que del tema de la construcción que estamos abordando. No sé si alguna de nuestras panelistas hoy, de nuestras invitadas, nos quiera dar la respuesta, o vamos con las cuatro para que nos generen esa respuesta. Ahí a la ingeniera Carolina ya la vi sonriendo, la arquitecta Calderón también. Ahí todas. Pues ingeniera Carolina, a ver, aquí parte de la experiencia y de todo lo que usted ha generado dentro de estos galardones y demás. Adelante. Muchas gracias. Mira, es una pregunta muy interesante. Para empezar, yo creo que durante todo este diálogo hemos dicho que tomar acción es una de las cuestiones, porque tal vez podemos tener mucho conocimiento, pero si no lo aplicamos y no contribuimos, pues nunca va a pasar nada. Hace rato hacía mención de algunas de las grandes ingenieras, científicas, que en esos tiempos no tenían estos títulos, pero ellas buscaron la oportunidad para que ahora nosotras estuviéramos aquí teniendo esta oportunidad de poder seguir creciendo esta equidad. Entonces, mi respuesta sería, sí, es bueno escuchar, es bueno leer, pero también es mucho mejor aplicarlo, hacer lazos, no solo es cuestión de un tema de que se hable, el hecho de que uno le diga a otra mujer, ¿sabes qué? Yo soy ingeniera, te puedo contar sobre mi experiencia y quizás algo puedas aprender y quiera escucharte, pues desde ahí haces un cambio en otra persona que quiere escuchar porque quiere saber qué es tal vez lo que va a vivir y pueda aprender y ser mejor que tú. Así ha crecido la sociedad, nos hemos ayudado y yo hablaba de hacer lazos, de platicar, de apoyarnos y de ayudar. Entonces yo creo que más que nada es un tema de tomar acción. Ahorita estamos en la época del empoderamiento femenino. Es cuando nosotras debemos de hacer más con conocimiento y demostrar que todo esto lo estamos generando a través de este concepto. Es cuanto. Gracias, ingeniera. Pues, Carolina, pues un gusto como siempre. Y pues bueno, vamos a dar ya por concluido el programa, pero pues pidiéndoles por favor que dentro de este cierre, pues nos puedan compartir una reflexión precisamente tocante al tema de construyendo igualdad, donde sabemos que la sororidad, que ser sórica es pilar fundamental para poder avanzar en un terreno tan complejo, pero por lo que ustedes nos comparten, tan, tan maravilloso, tan hermoso que es el espacio profesional donde se desempeña. Y pues bueno, para entrar en esta conclusión,
a manera de reflexión y para que tengan pues la oportunidad de despedirse, de compartir sus datos y demás para que quien guste y pueda contactarlos, pues estaremos cediendo la palabra igual a la arquitecta María Dolores Calderón. Adelante, arquitecta. Bueno, pues antes que nada, repito lo que dije en mi última participación, en mi anterior participación, perdón, agradecerles el estar aquí. Decía Clinton, que hay un lugar en el infierno para las mujeres que no ayuden a otras mujeres. Y creo que es una lección muy fuerte, pero es muy cierta. A veces las mismas mujeres no nos damos oportunidad a otras mujeres de que conozcan nuestro trabajo o de conocer su trabajo. Yo tuve oportunidad de conocer hace poco más de 2 años a una chica, una empresaria muy joven, que tiene dentro de sus trabajadores a una señora. Y me dice, es que es la señora más perfeccionista que te puedas imaginar, es muy curiosa. Y desafortunadamente no le damos oportunidad a las mujeres de que nos demuestren dentro de esta profesión de la construcción, de esta carrera, dentro de este oficio, de lo que son capaces de hacer. Yo le diría a todos los que nos están viendo que den oportunidad a las mujeres de que demuestren lo que pueden hacer como arquitectas, como ingenieras, como decoradoras de interiores, como carpinteras, como albañiles. Todas necesitamos de todas, y créanme, las mujeres siempre procuramos embellecer el espacio en el que estamos, no solo por el hecho de ser mujeres, sino por el hecho de darle cierto toque, cierta alegría, cierta armonía, y creo que es muy importante que tomemos en cuenta esto. La verdad es que a veces nos olvidamos que dentro de la construcción habemos mujeres capaces de hacer muchas cosas, pero dentro de la vida misma hay mujeres que son capaces de hacer cosas maravillosas, desde un cuadro de punto de cruz para adornar una casa, hasta un hermoso mantel para poderlo colocar a la mesa. Entonces creo que tenemos que revalorarnos mucho como mujeres. Yo les diría que lo tomemos siempre en cuenta a la hora de que contratemos a un trabajador o una trabajadora, que el hecho de ser mujer no la hace menos capaz. Al contrario, vamos a tener muchas ventajas contratando a mujeres. Muchísimas gracias, de verdad, Mirna, Noemí, a ustedes, licenciada Cruzita, licenciada Janet, Carolina, y claro, porque luego se nos olvida, le decimos ingeniero, le decimos arquitecto. Recordemos que antes que nada somos mujeres y nos hemos ganado el título de ingenieras y de arquitectas. Muchas gracias, ha sido un placer de verdad compartir con ustedes esta tarde. Soy María Dolores Calderón Monterrubio, mi empresa se llama CEA Arquitectas, me dedico al mantenimiento residencial y comercial. Estamos en Fiallo 312 en el centro, y les puedo decir que no ha sido fácil, pero sobre todo hay muchas ganas de hacer las cosas. Soy orgullosamente panista, con más de 40 años siéndolo. Y la verdad es que hay que seguir esos ejemplos también que nos dejan siempre cierta filosofía de vida, como son los principios humanistas. Ojalá todos pudiéramos entender que necesitamos todos hacer el bien común, tenemos que cuidar el respeto a la dignidad de la persona, ser solidarios y cuando se necesite también ser subsidiarios. De verdad, gracias y espero que tengamos un excelente y que lo que hemos aprendido en el 2020 sea solo es un aprendizaje y lo que venga sea mucho mejor. Muchísimas gracias a todas. Tu audio, Mirna. Bien, perdón, ya estaba yo dando mi mejor discurso y me quedé sin audio. Pues bien, a ver, le otorgamos la palabra para que precisamente en este tema de conclusión, en reflexión para ya estarnos despidiendo, a la licenciada Cruzita, por favor, si es tan amable. Claro. Adelante. No, antes que nada, licenciada Mirna, muchas gracias por esta invitación, esperando que pues no sea la primera ni la última. Me gustaría pues participar con el consorcio de mujeres que también tiene
tenemos muchas, muchos temas importantes que compartir con ustedes. Muchas gracias a la arquitecta Dolores, al ingeniero Carolina, a la licenciada Janet. Muchas gracias, mucho gusto, un placer conocerlas. Y bueno, referente a este tema, que bueno, es el último punto, ¿no? En que pudiéramos pedir en mi persona, a las arquitectas ingenieras jóvenes que están queriendo incursar en este tema de la construcción, pues yo les diría que no teman. Nosotras las mujeres tenemos muchas herramientas que nos distinguen para poder actuar o tener una empresa. Somos responsables, somos mujeres de compromiso, la honestidad, la transparencia, y son muchos puntos que tenemos a nuestro favor para poder incursionar en este giro. Y pues bueno, solo hay que tener un poquito de carácter y seguridad en nosotras mismas, y pues todo lo demás ya vendrá, lo conlleva a lo otro, ¿no? Y eso sería mi participación. Gracias, licenciada. Y pues bueno, esta parte, yo ya les dije, es que nos puedan compartir en su momento algún teléfono o sus redes sociales o demás, pues igual también las vamos a estar multiplicando en nuestra página. Ahí igual, pues si gusta usted citar alguna página, y si no, pues estamos. Claro que sí, mi página es www.avitza.com. Mi teléfono es el 51951-516160, y estoy así. Mi empresa es Avitza Edificadores, SADCB, y soy presidenta del Consorcio de Mujeres Constructoras. Estoy a sus órdenes. Gracias, licenciada Cruzita. Y pues bueno, pasamos con nuestra ingeniera Carolina López González, precisamente para ya en esta conclusión y cierre. Adelante, ingeniera Carolina. Muchas gracias. Pues primero que nada, nuevamente agradecerte la invitación, licenciada Mirna. También la oportunidad de poder estar con grandes panelistas, voces de experiencia, la licenciada Cruzita, la arquitecta Dolores, la licenciada Janet. Como les decía, yo creo que haciendo estos lazos se puede lograr más. Creo que nosotras las mujeres, nuestra fuerza reside en nuestro conocimiento, en nuestras habilidades, pero sobre todo en nuestra responsabilidad y tiempo que dedicamos a nuestra profesión. No olvidarnos de ser humanistas y unirnos como mujeres cada día más y más. Sí, como hablábamos, de acuerdo a las estadísticas, faltan más mujeres, pero si nos estás escuchando y has oído estas experiencias y no sabes qué estudiar, si quieres estudiar una ingeniería, la que sea, pues creo que ahorita ya acabas de saber qué es ser ingeniera. También hay que recordar que con paciencia y constancia, que los grandes imperios no se construyeron en un día, y poco a poco, como mujeres, lo estamos haciendo, estamos creciendo. Como mencionaba la licenciada Mirna, mi nombre es Carolina Jessica López González. En el año 2020 también me dieron un galardón a nivel Latinoamérica que se llama Mujer que Construye. Si algo te pude transmitir, me encantaría que me siguieras en las redes sociales. Me encuentras como Carolina López, y estoy trabajando también en mi marca personal. Tengo mi constructora que se llama Infraestructura Tacuate. Mi número de teléfono es 951-114-6516. Y vamos, hagamos equipo, hagamos lazos, construyamos juntas, caminemos juntas para poder hacer un futuro mejor. Muchas gracias. Gracias, ingeniera Carolina. Y pues bueno, cedemos el micrófono a la licenciada Janet, precisamente, presidenta UMEC. Adelante. Muchas gracias, Mirna, nuevamente. Y pues bueno, retomando un poquito la pregunta de ahí, construir con perspectiva de género, para mí la aportación más importante es que hoy tengamos un poquito más de igualdad en este sector en cuanto a lo que se maneja la participación de la mujer dentro de este sector, y toda la cadena de productividad, que es muy importante, en donde ahí estamos implementando a que ingresen todas las empresarias mujeres que se dedican al suministro, a toda la proveeduría de servicios, y que es muy importante la participación cada vez más, en donde yo invitaría a que se integre una parte más de mujeres en posiciones en las
diferentes instancias gubernamentales en donde tengamos más posiciones de mujeres que estén representando esas áreas de obras en donde ellas puedan también palpar, ¿no? Y puedan inyectar como mujeres esa experiencia, esa sensibilidad, esa capacidad que nosotras tenemos. Y como bien dicen, pues con esto nos permitiría también trabajar a lo mejor proyectos más productivos, donde tendríamos pues un crecimiento más funcional y estaríamos otorgando a las mujeres un crecimiento económico, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que significa el construir con perspectiva de género, y me gustaría pues que cada vez más nosotras busquemos esos espacios, busquemos el estar participando, el estar posicionándonos, haciéndonos más visibles de que tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Yo creo que parte importante es salir de nuestra zona de confort, estar buscando estas oportunidades, no nada más aquí en nuestro estado, sino por supuesto que empezar con otros estados, otras comunidades, en donde nos demos a conocer que tenemos esa parte de la capacidad. Y pues bueno, quiero concluir aportándole a las mujeres que sigan constantemente siguiendo cada uno de sus sueños, buscando esos espacios que anhelan, que no desistan, que esto es de constancia, de resistencia, de perspectiva, de que tenemos que estar en una lucha constante, ¿no? Pero sin embargo, yo también les puedo decir que tenemos que buscar cada vez más las alianzas que nos permiten construir. Y con esto no nada más hablamos de las mujeres, hablamos de varones con quienes podemos hacer esa parte de alianzas en las que podamos consolidar cada uno de los proyectos que traemos en mente. Creo que también, como lo podemos hacer con los varones, los podemos hacer con las mujeres. Y para mí es muy, muy importante pedirles que sigan luchando por cada uno de esos proyectos, que sigan buscando innovar, que es una parte fundamental. Hoy en día nos está poniendo retos muy, muy fuertes la pandemia y esas situaciones que estamos viviendo. Entonces creo que el salir de nuestra zona de confort nos permite saborear parte de las necesidades que se están suscitando, no nada más en nuestro ámbito, sino en el ámbito de los terceros, de los compañeros, de las compañeras que están viviendo, y de esta manera apoyarnos mutuamente, no nada más verlo de una manera individual, ¿no? Esta sería mi aportación. Y les agradezco muchísimo a todas las participantes. Es un gusto tener este diálogo tan interesante y que vengan muchos más. También a todas las estudiantes las invito a que sigan nuestras páginas de la Asociación Organización de Mujeres Empresarias y Constructoras. Es omec.oaxaca@outlook.com. Y pues bueno, su servidora presidenta está a la orden también, con mucho gusto para darse esa permisión de escucharlas y motivarse con esas charlas de juventud, que también es muy importante para nosotras inyectarnos de la juventud para motivarnos en nuestro crecimiento. Muchísimas gracias. Gracias, y pues bueno, gracias a todas el día de hoy, unas invitadas de lujo en nuestro diálogo entre mujeres con el tema Construyendo la Igualdad, en un día 25 de enero, donde todos los 25 de cada mes los seguimos invitando para que nos ayuden a seguir teniendo acciones, generando con sus ejemplos, con sus vivencias, con sus testimonios, que este Día Naranja en verdad está logrando un cambio dentro de la sociedad, sobre todo porque es un día que nos lleva a actuar, a generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres y niñas, pero sobre todo buscando en este sentido tener un mundo de igualdad, una ciudad que sea igualitaria, pero sobre todo que sea en favor de dignificar precisamente a la persona humana. Y pues bueno, con esto concluimos, los esperamos el próximo viernes con el tema los servidores públicos y la igualdad de género, que lo tendremos en esa particularidad de encuentro de ideas, donde ahí nos acompañarán pues un grupo de hombres que estarán en este sentido también construyendo y aportando dentro de este marco. Pues bueno, les agradezco mucho y será un lujo nuevamente tenerlas de nuevo desde los espacios que cada una va construyendo. Así es que no les decimos adiós, sino nos seguimos viendo, y pues pedirles y agradecerles para que sigan multiplicando
estas voces de las mujeres que hoy nos acompañan. Gracias y buenas noches.